Yo diría que si ellos no quieren que nosotros atravesemos por este país, yo diría que deberían cerrar la frontera y no dejarnos ingresar, porque cada vez que intentamos subir al norte del país, son obstáculos, no tenemos vía para transitar, porque si transitamos por buses, nos bajan, nos quitan plata, y si por el tren, ya quieren hacer lo mismo. Le quitan la locomotora al tren, nos paran en media madrugada, nos dejan en medio del desierto, pues la verdad ha sido muy difícil la travesía. Porque nosotros no quedamos en ningún lugar. Nada, no pagamos nada de agua, nada. El único problema que hemos tenido es con migración, ya que todo funcionario se ha estado agarrando a la necesidad o a la situación que tenemos cada migrante al cruzar, tras ese sueño americano que todos estamos optando y estamos buscando. Ya nos han parado, ya hemos hecho protestas, porque no nos quieren dejar avanzar, no nos quieren dejar seguir nuestro camino, no entienden que nosotros estamos en este país de paso y entonces se quieren aprovechar de eso a raíz de la necesidad que estamos pasando cada migrante, tanto venezolano como colombiano, como cualquier migrante. De que de alguna manera si entran de esta forma, pues es ilegal para Estados Unidos que entren de esta manera. Entonces vamos a estar en una presencia constante para darles información a los migrantes y puedan tener ellos una opción. La opción no es quedarse a dormir ahí, la opción no es quedarse a dormir ahí. Yo creo que hay más opciones que podemos darles nosotros de este lado para poderlos auxiliar. Se me...